Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Estamos en Santa María la Ribera y vamos a seguir conociendo este barrio. ¡Acompáñenme! En el video pasado me contaron la historia del kiosco. En este episodio iremos a probar una cerveza artesanal y comer en un jardín secreto. Aquí encontré una cervecería y voy a hacer una pequeña cata. Hola, hola, buenas ¿cómo tardes? Estás? Bienvenida a tu casa. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, gracias. Dime, ¿en qué te puedo apoyar? Pues quiero una cerveza. ¿Cuál me recomiendas? Perfecto. Mira, ¿te gustan las cervezas ligeras? Pedí una cerveza lager. Para empezar. Esta cerveza que te voy a mostrar, la cual tiene algo muy padre, que toda el agua con la que está hecha está captada del volcán de Colima, el volcán de fuego. Entonces tiene un toque diferente a todas las demás cervezas. Tiene lúpulos que no son tan amargos. Además, tiene pues como un acto de contribución al comprar esta cerveza, en la cual cada vez que tú compras una cerveza de esta cervecería, tú estás contribuyendo para mantener que ese volcán y esa zona pues siempre esté en buen estado y protegida. ¿Aquí la gente viene a tomar o a comprar? Aquí no hay clientes, aquí todos son amigos. La idea de que estén aquí es que se sientan como en casa. La gente viene, tenemos promos, la gente platica contigo y vienes, las tomas, las degustas, platicas, haces amigos, conoces a los vecinos y pues bueno, te sabe mejor la chelita. Entonces, ¿ya somos amigos? ¡Obvio! ¡Obvio que sí! Faltaba más. Adelante, disfrútala. Gracias. Salud. Dale. Colimita. Está muy fresca. Una chelita, la que sea, la pueden disfrutar siempre, siempre con unos cacahuates, siempre. Ya sea una súper oscura, una súper clara, una chelita con unos cacahuates es de ley y te sabe mejor por la sal, por lo seco. Ya, ¿qué más? ¿Sabe bien? Sí, super. Tienes razón. Bien. Ya después puedes meterle carne, puedes meterle algún platillo, puedes meterle pollo, puedes ponerle pescado y ya, dependiendo del estilo de la cerveza, es con lo que tú lo puedes acompañar para que, pues bueno, pruebes otra combinación de sabores. Dicen que después de que tomas cerveza artesanal, las demás cervezas más comerciales, las que encuentras en la tienda, ya te saben como agua. Porque tu paladar se acostumbra a lo más fuerte y a otro tipo de calidad y sabor. Oye, mande. La playera está muy chida. Ah, súper. Mil gracias. No, pues mira, la playera representa y simboliza pues, el kiosco que tenemos a mitad de la calle, el kiosco Morisco. Sí. Lo que representa el corazón de Santa María. Pero la playera la hace un amigo. Todo el diseño se tardó muchísimo en hacerlo porque es exactamente lo que tiene el kiosco. Cada dibujo, cada azulejo que tiene el kiosco, él trató de sacarlo y representarlo en estas playeras. Pues la verdad está súper chido. Mira, Anita, como te estaba diciendo, más allá de que son clientes, son amigos, esa es tu casa para todos. Y pues, eso es un regalo de Kio Morisco para que tú la puedas tener. Ah, gracias. Para que seas parte de Santa María y pues de este hermoso y bello barrio. Me la pongo ahora. Anita, mil gracias por haber venido. Nuevamente te reitero, es tu casa. Disfruta de este bonito barrio. Disfruta muchísimo de cuando vayas a comer. Y pues, ¿qué te digo? Es su casa cuando quieran. Mil gracias por estar aquí cuando gustes. Gracias. Gracias a ti, de verdad. Gracias. Después de una rica cerveza, viene lo que más me gusta. Ya saben, la comida. Platíquenos en dónde estamos y cuál es su nombre. Mira, estamos en la Santa María la Ribera,
El restaurante se llama María 138. Me llamo Antonietta Di Pasquale. Soy siciliana y la comida es de mi tierra. 100% italiana. 100% siciliana, porque es diferente. Siciliana. Norte con sur. Y nosotros somos del sur. No lo sabía. Sí. ¿Y cómo es el concepto de este lugar? El concepto de comida natural. Todo, no hay lata, no hay nada, todo hecho del día. La pasta se hace al momento que tú la pides. ¿Cómo se usa? En la familia italiana. Cuando la gente viene aquí, ¿qué tiene que probar? Ah, bueno. Hay lasaña de carne, lasaña de berenjena, porque en Sicilia se come mucha berenjena. El típico pastel siciliano. Ese hace es diferente a todos los pasteles que puede encontrar. Bueno, ya después de que me platicó, ya me dio mucha hambre. Qué bueno, porque ahorita va a probar muchos platillos que le van a gustar seguramente. A usted le dicen la nona, ¿no? Sí, me dicen nona porque yo siempre venía aquí, tengo un nieto, nonna en italiano quiere decir abuela. Entonces mi nieto me llama nona. Todo el mundo se imaginaba que yo, mi nombre era Nona. Me llamaban señora Nona. No, hasta que un día le dije, no, soy la señora Nona. Nona, porque yo soy abuela. Entonces pusieron a reír, pero se quedó Nona. Ya todos saben que soy la Nona, pero la Nona es abuela. Ah, qué bonita historia. Sí, ¿verdad? La señora Nona. Primero tienen que probar la caponata, son como un antipasto. La caponata es un encurtido de berenjena, tiene también aceituna, tiene apio, tiene alcaparre, tiene cebolla morada. Bueno, la chef nos recomendó comer primero la antipasto, entonces vamos a probar primero caponata. Huele muy rico. Un poco ácido, pero o sea, siento que con este calor es muy buen plato. Antipasto también es esto, antes de comer, es una berenjena frita rellena de queso y parmesano que está buenísimo con pomodoro fresco. Ahora voy a probar esta berenjena. Es la mejor berenjena que he probado. No, pero díselo, les juro. Wow. Anita feliz. Después se van a comer espagueti con vongole, es un marisco que es muy famoso en Italia. Y después se van a probar la salchicha siciliana. Está hecha con carne de cerdo, la hacemos nosotros, la embutimos nosotros, todo. Ahora voy a probar la salchicha que hacen aquí. ¿Qué más? Sabe como a hierbas, como es una salchicha obviamente con carne, pero sabe algo fresco. Y por último voy a probar espagueti con vongole. ¡Wow! ¡Huele rico! Me encanta. Creo que no había probado una pasta vongole, pero me gusta.
Yo nunca había ido a un restaurante que hace su propia salchicha. Bueno, esta es una cosa que nosotros en Sicilia hacemos muchísimo. Nosotros todos los embutidos lo hacemos casi nosotros. Y después se van a probar el pastel siciliano. Buen provecho, espero que les guste y nos vemos a la próxima aquí en María 138. Les recomiendo venir porque el único restaurante verdaderamente siciliano es con todo natural. Todo se ve muy rico, muchas gracias. Que la aprovechen, gracias a ustedes. Amigos, hasta aquí el video de hoy. ¿Qué tal les pareció Santa María la Ribera? A mí me sorprendió bastante. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Matane!